Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Les saludo a su amigo Sayahiro. Bueno, el día de hoy va a ser un video muy especial porque por primera vez voy a abrir 10 figuras de la línea Ichiban Kuji. Todas estas figuras que ven aquí las abriré el día de hoy. Espero que disfruten de este video. Espero que me puedan apoyar dejando su like y su comentario para saber qué figura les gustó más de estas 10 que voy a mostrar el día de hoy. Así que, amigos, después de haber dicho todo esto, ¡comenzamos! Primero vamos a abrir esta figura de Goku Kaioken. Así es como viene, amigos, estas figuras Ichiban Kuji. Viene con su blister, muy bien protegido, porque pues estas figuras sí que son delicadas. Vean, amigos, esta es la primera figura que mostraré en este video, Goku Kaioken, una figura Ichiban Kuji. Vean el gran tamaño que tiene esta figura, la verdad que sí vale la pena. Esta es la figura de Goku Kaioken. Vamos a dejar por aquí esta figura. La siguiente figura es para este Goku de la serie The History Son Goku, la historia de Goku. Una figura que también es parte de un sorteo pasado de esta línea Ichiban Kuji. Tiene un gran tamaño estas figuras. En total son 3, yo tengo las 3, pero en esta oportunidad solo les voy a mostrar 2 de esta serie de History Son Goku, la historia de Goku. Y así quedaría, amigos, colocando su pequeña base a este Goku Super Saiyan Blue. Esta es la segunda figura. La tercera figura es para este Goku haciendo la Genki Dama. Vean, amigos, esta figura. Lo que me llama mucho la atención es la base. Esta hermosa base donde recrea el terreno del planeta Namekusellín. Ahí lo tienen, amigos, la figura de Goku haciendo la Genki Dama. La cuarta figura es para este Goku Super Saiyan de la serie Battle of Gore. Son figuras del juego Dragon Ball Legend que ustedes pueden descargar desde su celular. Esta figura también viene en su blister, pero a diferencia de las otras figuras, estas de la serie Battle of Gods Dragon Ball Legends vienen con otros artículos para cambiar. Como ustedes pueden ver aquí, viene con 3 cabezas, 4 brazos y su pequeña base. En esta ocasión solo voy a mostrar la figura, no vamos a intercambiar alguna pieza. Pero ustedes pueden ver aquí que también esta figura viene con una bolsita. Es la primera vez que yo abro esta figura, que viene a ser Erasto One, el último premio de este sorteo de la serie Battle of Gore Dragon Ball Legends. Pero vamos a colocarle su base para poder ponerla aquí con las otras figuras que acabo de mostrar. Ahí está, amigos, Goku Super Saiyan de la serie Battle of Gore. Vamos a dejarlo por aquí. La quinta figura es este Gohan Super Saiyan de la serie Battle of Gods Dragon Ball Legends. Es de la misma serie que este Goku Super Saiyan. Como ustedes pueden ver aquí, también esta figura viene con su blister y viene con 2 cabezas y 4 brazos. Aquí está, amigos, vean esta figura de Gohan Super Saiyan, bastante buena, parecida al Gohan de la línea Master Star Piece, que por ahora no tengo en mi colección. Aquí le colocamos su base y quedaría de esta manera. Dejamos por este lado la figura de Gohan Super Saiyan de esta serie Battle of Gore Dragon Ball Legends. Pertenece a la misma línea que el Goku haciendo la Genki Dama. Estos dos personajes están en el planeta Namekusellín. Y como ustedes pueden ver, ahora que saque la figura de Vegeta, también tiene el mismo color de base. Aquí está, amigos, la figura del príncipe Vegeta llevando la esfera y una estrella y la base representando al terreno del planeta Namekusellín. Ahí lo tienen, la figura de Goku y de Vegeta.
La siguiente figura que tenemos, que viene a ser la número 7, es para este Goku de la serie King Cluster, The History Son Goku, al igual que esta figura de Goku Super Saiyan Blue. Pero en esta oportunidad, esta figura de Goku Super Saiyan viene a ser el último premio del sorteo. Este Goku Super Saiyan de la serie Battle of Gore Dragon Ball Legends es igual que esta figura, pero la diferencia es que esta de aquí viene a ser el último premio. Aquí en Japón se le llama Last One, y este es el primer premio que lleva la letra A. Lo único que cambia es el color de vestimenta. Vamos a colocársela para pasar a ver la novena y la décima figura de este video. Ahí tienen, amigos, este Goku Super Saiyajin, que viene a ser el premio número uno que lleva la letra A de este sorteo de la serie Battle of Gore Dragon Ball Legends. Ahora ustedes van a poder ver la diferencia con respecto al traje de estos dos Goku Super Saiyan. Las siguientes figuras que voy a mostrar sin duda son algunas de mis favoritas. Son las figuras más grandes que tengo en mi colección. Y primero vamos a empezar por el Goku Osaru. Aquí está, amigos, vean el gran tamaño que tiene esta caja. Estas figuras que ven aquí de este Goku Osaru miden más de 30 centímetros y es una de mis favoritas, al igual que la última figura que les voy a mostrar. Aquí está, amigos, Goku Osaru, este tremendo mono que mide más de 30 centímetros. Una figura bastante buena, y yo sé que en Latinoamérica son súper caras estas figuras. Vamos a sacar su cola, vean, su cola viene aparte, vamos a colocársela y se vería de esta manera. Goku Osaru. También una figura de Ichibakuji. Esta figura se la recomiendo un montón. Yo sé que cuestan mucho dinero, pero vale la pena tener aunque sea una de estas de Goku Osaru, o la última que les voy a mostrar. Por aquí vamos a dejar a este Goku. Esta es la última figura para terminar con este video épico, porque es la primera vez que yo en un solo video muestro 10 figuras Ichibakuji. Así que espero poder tener todo el apoyo de ustedes. Esta figura de Vegeta Osaru es una de mis favoritas. Ya les había comentado en algunos videos el precio de estas figuras aquí en Japón. Ahora les muestro, amigos, más de cerca esta figura de Vegeta Osaru. Vean, amigos, el tamaño del blister de esta figura de Vegeta Osaru con Goku haciendo la Genkidama. Esta figura me gusta mucho más que esta figura de Goku Osaru. Ahora les voy a mostrar, vamos a sacarla del blister. Aquí tenemos esta joyita de mi colección. Antes lo tenía exhibida aquí en esta vitrina donde ven mis figuras Ichibakuji, pero decidí guardarlas porque estas sí que me ocupan mucho espacio. Ya más adelante voy a comprar algunas vitrinas para poder exhibir todas estas figuras. Y ojo, no solo tengo guardadas estas figuras, sino tengo muchas figuras más que ya más adelante se las voy a mostrar. Espero que les haya gustado este video de esta apertura de 10 figuras Ichibakuji. La verdad que me ha costado mucho hacer este video, porque si ustedes vieran el desarreglo que hay aquí en el cuarto donde tengo mis figuras, pues es muy grande. Luego tengo que guardar todas estas figuras nuevamente, pero por ustedes hago todo este tipo de videos, hago el esfuerzo también para poder mostrarles y enseñarles algo de mi colección que tengo guardada. Así que, amigos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, comparte el video con tus amigos
para que conozcan toda mi colección de figuras y no olvides apoyarme con tu pulgar hacia arriba y compartir tu comentario en la parte baja de este video. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo de mi canal. Y si les ha gustado este tipo de videos, pues dejen su apoyo para poder hacer nuevamente otro video abriendo figuras Ichibankuji. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Sayajiro y espero verlos en un próximo video.